Bien, bienvenidos, bienvenidas. Estamos aquí empezando nuestra conversación en esta sala íntima de Vamos a Sumar y en vivo a través del territorio digital, en este ciclo de Vamos a Sumar, en donde estamos compartiendo miradas e invitando a distintas personas que para nosotros son muy valiosas y forman parte de esta red de Vamos a Sumar, para entender un poco mejor este momento de pandemia, de crisis sanitaria mundial y nada, empezar a comprender un poco mejor algunas variables. Y todo esto lo hacemos en el contexto de una campaña de donaciones que está básicamente terminando y está en el momento de la entrega de los alimentos y de los elementos de higiene a nueve proyectos, perdón, ocho proyectos del noreste argentino, de Chaco, de Misiones y de Corrientes, a los cuales en Corrientes ya hemos entregado hace 10 días, en Chaco se está entregando esta semana y la semana que viene se entrega a los tres proyectos de Misiones. En paralelo a esta campaña, generamos este espacio de conversaciones donde para nosotros es como muy interesante, por un lado, potenciar esta campaña de donaciones que se va a transformar en otra cosa hacia adelante y ya la estamos pensando, y compartir este espacio de miradas junto al territorio digital, junto a Techo, Familia del Comat y la Fundación Más Voces, que son los protagonistas de las organizaciones aliadas a Vamos a Sumar para hacer este ciclo. Entonces, dicho esto, vamos a invitar y vamos a presentar a nuestra invitada de lujo de hoy. Nuestra invitada de hoy es la directora del Centro de Información de la ONU para Argentina y para Uruguay. Y con ella nos conocimos hace alrededor de un año, un poco más, cuando nosotros estábamos gestando el Vamos a Sumar en el NEA del año pasado, y conversando con ella, básicamente entendimos que había una clara alineación entre Vamos a Sumar y el tipo de contenidos que genera Vamos a Sumar, alineados con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, de los cuales ahora vamos a hablar si no nos conocen. Y a partir de eso empezó a existir la alianza entre Vamos a Sumar y la ONU. Así que este año en parte cambió todo, nosotros estamos recalculando un montón de cosas desde Vamos a Sumar e imaginamos que si nosotros estamos recalculando un montón de cosas, imagínense la ONU. Y de eso teníamos ganas de empezar a conversar con Tamar. Así que Tamar, dicho esto, te doy la bienvenida, te agradezco muchísimo que le dediques este tiempo a este espacio, a compartir con nosotros tu conocimiento, tu información en este momento. Así que, bienvenida. Muchísimas gracias, Pablo. Gracias por la invitación. Un gusto estar con todos ustedes. Qué bueno que podamos estar juntos, aunque sea a la distancia. Qué maravillosa es la tecnología. Y bueno, un gusto poder colaborar y conversar, que creo que es algo que nos hace bien a todos en este momento. Totalmente. Voy a tirar una pregunta disparadora a ver a dónde nos lleva la conversación. Me acuerdo que el año pasado una de las conversaciones que tuvimos era que 2020 se cumplían los 5 años de la Declaración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y que la ONU iba a hacer un montón de comunicaciones alrededor de eso y que básicamente iba a ser el tema de 2020, ¿no? Para quienes no conocen los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ahora probablemente Tamar lo va a explicar mejor que yo, y podemos pedirte esa explicación también, pero te quería preguntar, digamos, de esa planificación que tenían desde la ONU 2020, 5 años de los ODS, ¿qué pasó de ese momento a hoy con el cruce de esta crisis mundial inesperada, digamos? ¿Cómo están? Sí. Bueno, estamos, creo que como todos, con, viste, la ruedita que se te pone en la computadora cuando intentás cargar una página nueva, recalculando y haciendo un reload
de todo, estamos realmente muy abocados a la pandemia, a esta emergencia global única, sin precedentes. Quizás antes de empezar, en dos frases, los ODS. Los ODS son 17 objetivos que se planteó la comunidad global desde Naciones Unidas, pero no son de Naciones Unidas, sino que son objetivos que se plantearon los Estados miembros y que tienen que ver con todo, pobreza, inequidad, desigualdad de género, con todos los temas que tienen que ver con el medio ambiente, con trabajo, etcétera, y que son de alguna manera un eje rector para el trabajo del desarrollo sostenible, porque entendemos que ahora todo tiene que ser sostenible y tiene que estar muy en concordancia con el medio ambiente. Estos 17 objetivos rigen hace ya 5 años, han habido bastantes logros y un poco la idea era que canalicen todos los esfuerzos a nivel global. Entonces, cada país lo adopta dentro de los países, las empresas del sector privado, el sector público, por supuesto, todos empiezan a manejar este nuevo lenguaje, estos 17 objetivos, eligen cuáles son los más relevantes para su quehacer y a partir de ahí entran a aportar desde su lugar a la generación de un cambio global. Estos objetivos, por supuesto, que siguen siendo relevantes y creo que de alguna manera son casi más relevantes que antes del COVID-19. Porque lo que nos está enseñando, porque estamos en pleno proceso de esta pandemia, es que por primera vez realmente esto nos afecta a todos, de distintas maneras en distintos países y dentro de un mismo país de distintas maneras a distintas franjas de la sociedad. Pero al final del día, nunca antes en la historia hemos tenido un episodio que sea realmente global. Siempre es una guerra entre X países en tal región del mundo y el resto del mundo está observando y si puede, ayuda. Mientras que ahora todo el mundo está metido en su propia realidad, que es la misma que el resto, y realmente eso hace que esté muy sobre el tapete el tema de lo global, de lo multilateral, que es lo que es Naciones Unidas al final del día, ¿no? ¿Vamos a apostar por un modelo de más multilateral o un modelo de cada uno cuida su rancho, su país, su territorio? Y en ese sentido la ONU realmente está tratando de coordinar a los distintos países para que la respuesta sea global, porque entendemos que este es un desafío global que requiere una respuesta global. Y lo vemos en los hechos, por ejemplo, la OMS, que es parte de Naciones Unidas, coordina toda la parte sanitaria entre los países, con un montón de intercambio de información que es absolutamente esencial. Pero estamos viendo mucha colaboración en lo sanitario, en toda la parte de salud, en expertos de toda índole, de toda nacionalidad, trabajando conjuntamente, intercambiando información sobre el virus para ver si pueden encontrar alguna respuesta. Y estamos viendo un poco menos de colaboración en la parte política, ¿no? Entonces, para la ONU es un enorme desafío este momento y es, de alguna manera, un momento para demostrar el valor de las Naciones Unidas, porque en algún momento vamos a tener que sentarnos y empezar a ver cómo salimos de esto todos juntos, cómo volvemos, por ejemplo, algo tan logístico y práctico, cómo volvemos a viajar en avión, cuáles van a ser esas reglas, y tenemos que estar todos más o menos coordinados. Y después está la parte social y económica, la devastación social y económica que está dejando esta pandemia, en la cual la ONU, sin lugar a dudas, va a tener que tener un rol muy importante para prestar ayuda. De hecho, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ya ha apelado a la responsabilidad compartida, a la solidaridad mundial, y hay un fondo de recuperación al cual ya está llegando dinero, se están pidiendo 6 billones, vienen a ser 6.000 millones, empezaron pidiendo 2, después eso creció obviamente porque el número de desempleados, el número de gente que necesita un apoyo ha crecido, y estamos en pleno proceso, empezando por supuesto con los países más necesitados,
poder construir algún tipo de mecanismo global de respuesta a estas necesidades. Es una, obviamente me disparaste 40 preguntas, ¿no? al mismo tiempo, pero te quería preguntar, porque por un lado tengo ganas de seguir profundizando en algunos ODS y esta mirada sistémica de los ODS que se retroalimentan y se integran entre sí, por supuesto te hacen mirar la problemática desde distintas ópticas, pero la problemática sigue siendo más o menos la misma con los distintos enfoques a través de, digamos, de las distintas entradas de los ODS. Y la otra pregunta, las otras preguntas que me aparecen son más grandes y quizás no hay respuesta, pero sí quizás nos puedes traer alguna mirada desde la ONU de discusiones que estén teniendo, como ser, ¿cuáles son los modelos que ustedes creen que se vienen a nivel gobernanza global? ¿No? Con esto que decías de la ONU como potencial protagonista, quizás más relevante en términos de gobernanza. ¿Cómo lo están viendo eso desde la organización? Estamos en un momento en que todavía no sabemos, porque está la pandemia en un estadio en el cual todavía es mucho cada país hacia adentro, ¿no? Más que todos volcándose hacia afuera, y además hay un tema de liderazgo a nivel mundial, ¿no? De geopolítica mundial, que también hace que no haya un líder claro. En otros momentos históricos vos hubieras tenido un liderazgo quizás mucho más fuerte de parte de Estados Unidos, que en este momento está mucho más volcado hacia adentro, con lo cual lo estamos observando, no lo sabemos todavía. Y fíjate que cada país tiene un modelo propio de cómo está lidiando con esto. No solo eso, sino que el modelo que elige, si es Bolsonaro en Brasil, o Suecia, que eligió un modelo distinto, o Inglaterra, que eligió un modelo, pero después miró para otro lado, eso tiene también mucho costo político, positivo o negativo. Está por verse, la Argentina igual. Entonces creo que todavía las piezas se están moviendo mucho, y es muy difícil proyectar cómo va a ser este nuevo orden. Lo que sí, como te decía, los ODS siguen no solamente siendo importantes, sino siendo aún más importantes, porque un principio que estamos manejando es el de reconstruir lo que ya teníamos, que tenía inmensos problemas a todo nivel, y sobre todo a nivel medioambiental. De repente ahora nos dimos cuenta de cómo la naturaleza vuelve en sí cuando nosotros nos retiramos, sino que reconstruir mejor, hacer un mundo más equitativo, hacer un mundo más justo para todos, hacer un mundo con menos pobreza, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, los ODS tienen más fuerza aún, y en términos de cómo se va a armar toda esa parte quizás más política, todavía no lo sabemos. Y volviendo a los ODS, con esto que vos decís, algo que cuando me interioricé en los ODS, que me pareció muy interesante, es que desde cada uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible había maneras de ejecutar desde el lugar donde cada persona se ubicaba, ¿no? Desde la corporación, desde el gobierno, desde el individuo, desde la regionalidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y con mucha bajada práctica, y además con mucha bajada de instrumento de medición. Uh-huh. Me pregunto ahora si ustedes están trabajando, fortaleciendo alguno de estos ODS, si están fortaleciendo alguno de estos mecanismos de instrumentación, cómo están mirando a partir de la pandemia, ¿no? No, yo creo que en este momento lo que estamos intentando hacer es analizar la situación. Porque ese análisis, o sea, lo que está sucediendo ahora está haciendo que muchos países retrocedan varios casilleros, ¿no? Con lo cual, lo que era esperable de un país de ingreso medio, medio alto, como Argentina, probablemente cuando termine esta pandemia ya no podamos esperar ese mismo resultado, porque las condiciones han cambiado. Y han cambiado de una manera dramática. Entonces, cuando se generaron todos estos principios para medir, como vos decías, los objetivos,
eso se hizo desde la ONU a nivel global, puede que los revisen, pero todavía es muy temprano para hacerlo. Pero sí, puede ser que haya una revisión de cuáles serían los objetivos a corto, mediano y largo plazo. Pero los ODS no dejan de ser, primero, aspiracionales, con lo cual podés medir como quieras, pero al final es una aspiración a que no haya más pobreza, no haya más hambre, no haya más desigualdad de género, etcétera, etcétera. Con lo cual, siguen siendo, la estructura es igual, puede que la medición cambie más adelante. La verdad que todavía no hemos escuchado nada al respecto. Y en términos del análisis que están por lo menos teniendo, aunque sea con informaciones previas o con datos que empiezan a circular, ¿dónde están los puntos que crees de mayor preocupación en este momento? Como si te dijese, todos escuchamos que en términos de violencia de género hoy hay una condición adicional que se agrega, que es el estar todos adentro de la casa, y eso trae un factor extra de preocupación y de agravamiento, claro. Digamos. Así como ese, ¿cuáles son los otros puntos que estás viendo? A ver, ¿por dónde empiezo? Un enorme crecimiento de la pobreza, un enorme crecimiento del desempleo, un enorme crecimiento del estrés emocional de adultos y de menores, de chicos y chicas y adolescentes. Un enorme crecimiento de la estigmatización, porque ya lo hemos escuchado y lo vamos a escuchar más aún, de gente que estigmatiza a gente que tiene el COVID-19, ¿no? O hasta a enfermeros y médicos que trabajan tratando de salvar a gente que tiene el virus. Además, hemos visto también que están siendo impactadas las poblaciones trans, en este sentido, también de la estigmatización. Y además lo que te decía anteriormente, el tema de la inequidad. Creo que Latinoamérica es la región más desigual del mundo, y creo que esta pandemia nos está mostrando de una manera feroz lo desigual que es la región, que es el país, que es dentro de la provincia de Buenos Aires, la capital, el conurbano y demás. Y esa es una enorme preocupación, porque la inequidad al final termina con situaciones que pueden ser muy volátiles a nivel social. Y esa también es una gran preocupación. Así que realmente todo está siendo agravado. Todos los problemas que ya teníamos, menos el medioambiental, están siendo agravados por esta pandemia. Ahora, probablemente sea una ola que termine, digamos, de algún modo, porque se duda mucho de que haya una vacuna este año, pero digamos que finaliza en unos meses. Ahí es donde tenemos que tomar conciencia de la situación y volver a reconstruir mejor, ¿no? Pero esas inequidades van a permanecer por un tiempo, y esas son la mayor preocupación que tenemos, creo, en este momento, es el estigma, la xenofobia, la inequidad, la pobreza y el desempleo. Y otro más, te agrego, que tiene que ver con el tema de inequidad de género, pero más aún de violencia de género. En esta situación de cuarentena, muchísimas mujeres están conviviendo con el agresor. Y hemos visto en Argentina y a nivel global que han subido los casos de femicidio. Así que esa es otra enorme preocupación. Bien. Les digo a quienes están en la sala, si quieren y tienen alguna pregunta para hacerle a Tamar, vayan o anotándola en el chat, o en un ratito abrimos espacio de preguntas. Siguiendo con esta mirada de inequidad, otra de las cosas que todos percibimos es que se vive muy diferente según donde vivimos, y que en algún punto las grandes urbes terminan siendo las más afectadas en algún sentido, con sus desigualdades internas, ¿no? Pero que al fin y al cabo el vivir en la gran ciudad termina siendo uno de los problemas más grandes, y terminamos siendo los más afectados, los que vivimos en ciudades más grandes. ¿Cómo están pensando en ese sentido
hacia adelante, no sé si sugerencias de descentralización o una mirada diferente ante esto, o no se está discutiendo este tema. Mira, creo que se está analizando y se está discutiendo, porque es bien exactamente como vos decís, se está viendo que hay mucha gente que está saliendo de las grandes urbes, ¿no? Un poco tratando de escapar esta realidad más grave que se está viviendo dentro de las grandes ciudades y volviendo hacia la fuera de las ciudades. Y eso implica un montón de cosas, desde aspectos de movilidad y transporte, de movilidad para trabajar, pero bueno, si vamos a trabajar remotamente, en realidad no hace diferencia donde estés, lo cual es un cambio gigantesco para todos. Y la ONU venía analizando y hablando mucho del opuesto, de cómo las grandes ciudades estaban creciendo cada vez más, cómo eso afectaba la movilidad, los servicios sanitarios, la pobreza dentro de las ciudades. Pero bueno, ahora se está analizando lo contrario. Lo que pasa es que esto es tan nuevo, empezó hace tan poco, parece ya toda una vida, pero esto es marzo, abril y un poquito de mayo, que venimos realmente, o sea, en febrero no estábamos hablando de este tema. Entonces estamos todos, como te decía al principio, recalculando, pero definitivamente hay que hacer un análisis de lo que esto significa también desde la parte demográfica de los países y cómo los va a afectar y cómo va a afectar la posibilidad de trabajo de cada uno, porque todo muy lindo cuando trabajás desde tu compu y podés hacer este telecommuting o como se llame, pero si tu trabajo es manual, si tu trabajo tiene que ver con eventos, con un museo, con arte, o sea, es muy distinta esa realidad y lo que implica. Y ahí eso te lleva, bueno, pero entonces, ¿qué pasa con los museos y con los conciertos? ¿Qué pasa con el arte? ¿Qué pasa con el esparcimiento? Entonces, cada bloque te lleva a otro. Es como una cadena infinita de cambios rápidos y a la vez muy, muy profundos. Y que no sabemos cuáles van a permanecer y cuáles son temporarios. Entonces, todo esto sí se está analizando, pero todavía no hay respuestas y recomendaciones claras. ¿Tiene alguna posición la ONU en relación a la hipótesis del ingreso universal? No. Okay. En este momento no. Sí había una posición respecto al tema de la deuda de los países y de permitir un alivio a la deuda externa de los países. Eso definitivamente es parte del posicionamiento del secretario general. Y en la lente de ONU, ¿hay alguna otra información o posición clara que quizás no conozcamos nosotros y que vos tengas, que tengas muy a mano, que la están discutiendo últimamente y nosotros no nos llegó, o porque no vimos las noticias, o porque no tomó relevancia mediática? ¿Qué está circulando? O sea, a mí personalmente me intriga mucho desde un organismo como este que está mirando el mundo entero y que tiene información del mundo entero, cómo está mirando este momento, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? En este momento estamos prestando una respuesta en el sentido de colaboración a nivel local. Por ejemplo, acá en Argentina estamos colaborando con el gobierno desde las distintas agencias de la ONU. A nivel global están mirando, analizando y también apoyándonos a nosotros y pidiéndonos insumos. Con lo cual, esa mirada como desde arriba que vos mencionás, ese análisis desapegado quizás, lo deben estar teniendo algunos petit comité, pero nosotros realmente estamos ahora muy, muy abocados a la respuesta y pasando un poco de lo sanitario, a la respuesta socioeconómica. Esa es la más grande de las preocupaciones en este momento. No hay todavía, creo, la distancia suficiente o el tiempo suficiente para analizar y dar recomendaciones más macro. Ese momento yo creo que llegará, pero en este momento no tenemos nada así como para decirte... que no lo conoce nadie, que estamos pensando, que tenemos una teoría, porque la verdad es que no sabemos todavía, no sabemos qué va a pasar, creo que mucho va a depender, a ver, en algún momento, tenemos que convivir con esta situación. Si hay una cura, un tratamiento,
o una vacuna es muy distinto a una convivencia de largo plazo sin vacuna y sin tratamiento. Son dos cosas diferentes. Y creo que ahora se está empezando a pensar, bueno, ¿cómo sería el escenario A? Y bueno, el escenario B, una vacuna, todos volvemos, pero, por ejemplo, este tema de la inmunidad del rebaño, que era una de las estrategias, lleva a otro tema que también es muy interesante de pensar y que la ONU no está posicionada en esto, pero creo que es un tema que se está hablando de documentar a aquellas personas que ya tuvieron el virus, sintomático o asintomático, y eso te da como un pasaporte, digamos, figurativamente, para poder moverte, porque ya lo tuviste, tenés una inmunidad que se calcula es entre 1 año y 5, y eso te permite hacer un montón de cosas que una persona que no se contagió y no tiene inmunidad no va a poder hacer. Creo que esa es una situación súper fascinante de analizar y al mismo tiempo me parece de película de ciencia ficción, ¿no? Tiene mucha complejidad, totalmente. Es muy complejo, es muy, muy complejo. De hecho una de las, por lo menos, que creo de los grandes temas que se está hablando en este momento en términos de futuro, quizás más filosófico y no tan filosóficamente hablando, tiene que ver con la imposición de autoritarismo a través del miedo y sí, control de la privacidad y demás, que tiene mucho que ver con esto que vos comentabas, versus una manera más cooperativa y comunitaria de salir de todo esto, ¿no? Y okay, pareciera que se ponen en juego más que nunca estos dos modelos, estos dos posibles modelos, ¿no? Y que fácilmente podríamos caer para el lado del autoritarismo y el control, además. Sí, sin duda. Es todo un tema, y si te fijas cómo distintos países lo están manejando, te das cuenta de las distintas opciones, ¿no? De aquellos países que imponen una situación de una manera más autoritaria o paternalista, mientras que otros realmente le dan toda la elección al ciudadano que haga como quiera y demás. Y sí, y bueno, es una realidad. Sacaremos conclusiones más adelante, ¿no? Exactamente, así es. Totalmente, es así. A ver, ¿alguien tiene alguna pregunta ahí dando vueltas más? A mí me gustaría escuchar un poco o profundizar un poco más en esta mirada entre como una mirada de escalas, ¿no? Como entre esta situación de escala mundo, escala país y escala ciudades, y después escala comunidades o escala provincias, digamos. ¿Cómo vamos bajando y entendiendo estas capas? Quizás saliendo por un minuto del coronavirus como el gran tema, la pandemia, sino como una manera de ir hacia cumplir estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Te doy un ejemplo como para dejarte a vos desarrollarlo. En una mirada sistémica, si pudiésemos modificar el modelo de producción y consumo de alimentos, cambiarían muchísimas cosas que vienen como encadenadas, ¿no? Porque nos transformaríamos en consumidores locales, del producto local, de lo que nuestra tierra nos da, y eso armaría un ciclo como mucho más interesante desde el punto de vista de los 17 ODS. ¿Qué crees, qué pensás al respecto? ¿Cómo mirarías esto en función de las escalas, ¿no? Como mirada. No sé si se entendió la pregunta. Sobre el tema de alimentos. Digamos, si querés empezamos por el tema de alimentos, pero así como ese ejemplo de alimentos podríamos ir a otros, ¿no? A ver, en tema de alimentación, ya previo al COVID-19, se estaba hablando mucho, por un lado, de quizás dejar de comer tanta carne vacuna, por ejemplo, o de privilegiar todo lo que es orgánico, todo lo que es estacional, todo lo que es también de cercanía, ¿no? Porque estamos hablando de la huella de carbono, de transportar una fruta exótica de Hawái, Argentina, versus comer la fruta que tenemos estacional. Entonces eso definitivamente era parte de la conversación anteriormente. Ahora que están cerradas las fronteras, de alguna manera nos estamos retrayendo a lo que era
la preglobalización en algunas cosas, ¿no? Ya no viajamos, ya no podemos traer con tanta facilidad cosas de afuera, y en términos de alimentos creo que puede llegar a ser algo positivo también. Hay otras cosas en términos de alimentación, pero que tiene que ver con todo, ¿no? Obviamente estoy hablando para aquella gente que tiene acceso a los alimentos, porque hay muchísima que no tiene acceso y que requiere ayuda, pero el que tiene acceso, el que puede comprar, ahora también está cocinando en su casa. Y el de estar cocinando en tu casa de manera casera, creo que te despierta un montón de inquietudes o te hace al menos mucho más consciente de lo que estás comiendo, de cómo lo estás preparando, y también de no tirar comida, de no malgastar comida, cosa que antes estábamos ya muy acostumbrados, ¿no? A, bueno, me quedó, no sé, lo tiro. Creo que ahí ha habido un cambio también. Así que en ese sentido me parece que puede tener enseñanzas positivas, que nuevamente me remito al reconstruir mejor, ¿no? Uh-huh. Los ODS, y al cuidado del medio ambiente, que es dentro de todo lo más positivo que hemos tenido en estos meses. No sé si eso contesta tu pregunta. Sí, sí, y te la dejé como abierta a ver para, como, por dónde enganchabas. Con la mirada del ODS vinculada a salud, en relación a esta época de que estamos muy encerrados, algo hablamos fuera del espacio de cámara en relación a la incorporación o no de hábitos. ¿Cómo están viendo el tema futuro de la salud a partir de, más allá del virus propiamente dicho, ¿no? Más de salud mental, como vos comentaste en un momento. Sí, está empezando a enfatizar bastante el tema de la salud mental. A mí me parece excelente, porque la realidad, Pablo, es que a nivel país, la Argentina es un país que habla de salud mental, que está lleno de psicólogos, que la gente va al psicólogo y no es un tema, pero a nivel mundial no es así. Todavía hay mucho estigma asociado a ir a un psicólogo, por ejemplo. Y el hecho de que ahora, con esto del encierro, se hable tanto de la salud mental, se hable tanto de la necesidad de estar bien con uno mismo y demás, a mí me parece que es muy, muy positivo. Sin duda, esto va a traer secuelas en la salud mental de adultos y de chicos y de adolescentes. Cada uno dependiendo del contexto en que esté y de su salud mental previa y demás, y de los elementos que tenga para hacerle frente a esta situación. Pero creo que esto le abre la puerta a algo mucho más intenso en términos de salud mental. Yo creo que ya lo estamos hablando, pero si vos te fijás, los mensajes sanitarios que estábamos circulando junto con todo el resto de la humanidad tenían que ver con el lavado de manos. Uh-huh. Ahora es el lavado de manos, pero estamos empezando también a hablar de la salud de nuestras mentes, ¿no? De una salud mucho más amplia que lavarte las manos. Obviamente el tema del virus es lo más importante, pero junto con eso viene la parte mental, y creo que, espero, que abra la puerta para hablar mucho más de ese tema y que se vuelva tan común como hablar de lavarse las manos y ponerse alcohol en gel, el hablar de, bueno, ¿a dónde podés acudir si tenés esta y esta situación de ansiedad, de depresión, de lo que fuere, ¿no? Así que me parece que se va a hacer mucho más presente desde la OMS y desde otras organizaciones que son parte de Naciones Unidas también. UNICEF ha hecho todo un estudio de la salud mental de niños, niñas y adolescentes en este contexto. Así que yo creo que va a tener mucha más importancia ahora. Y desde el punto de vista de la educación, ¿no? Porque parecería que esto viene a cambiar una cantidad de paradigmas. Y obviamente todas estas variables que estamos tocando, muchas tienen que ver con cómo se gestan desde la educación de los chicos y chicas desde pequeños. Entonces, ¿estás viendo algunas líneas de modificación o cómo crees que tiene que cambiar el mundo educativo? Estoy generalizando mucho y entiendo que en distintos lugares funciona muy diferente esto, ¿no? Pero
¿Qué están, no sé, mirando o pensando en términos de educación? No, la verdad es que no soy experta en temas de educación. Sí te puedo decir que la UNESCO, por ejemplo, que es la agencia que se especializa en este tema, tiene una página web dedicada para mostrar distintos modelos, porque hay muchísimos modelos diferentes. Pero al final del día, todos estos modelos tienen que ver con conectividad. Los chicos que pueden conectarse desde su casa, los chicos que tienen una computadora, los chicos que tienen un espacio físico que les permita concentrarse en esa computadora, que ya de por sí no es tan fácil, pueden adoptar una gran variedad de modelos escalonados, a distancia mezclado con presencial, lo que fuere. Los chicos que no tienen ese acceso, llevan las de perder. ¿Qué vamos a hacer con esos chicos? Que además son chicos que asisten a la escuela y comen en la escuela. ¿No es cierto? Son chicos que asisten a la escuela y para ellos la escuela, quizás en un contexto de violencia doméstica, significa un lugar de refugio. ¿Qué pasa cuando pierden todo eso? Y entonces volvemos al principio, volvemos a que esto realmente nos está mostrando la enorme desigualdad en la cual vivimos todos y todas. Y creo que al final ese va a ser un tema central. ¿Cómo equilibrar un poco esa desigualdad? Totalmente. Mira, Celina justo hacía una pregunta en relación a la educación. A ver si le damos una vueltita más. Ella pregunta, ¿cómo se ve afectado el ODS número 4 de educación de calidad frente a la pandemia y qué medidas tienen los países con respecto a la educación en estos tiempos tan críticos? Y yo le agrego una pregunta para acompañar esto, que es, evidentemente los 17 ODS son una herramienta fantástica en términos de educación, para incorporarlas en distintos modelos educativos. Mi pregunta es, ¿de qué manera se pueden ir incorporando estos 17 ODS a ciclos lectivos, a currículas, a donde tenga que llegar, pero que se use, ¿no? Entiendo que mucho ya está pasando, pero... Sí, muchos lo están usando, muchos. De hecho, si te fijas en los ODS, son muy coloridos y son muy fáciles de entender para un chico también, ¿no? Y esa era parte de la idea. Muchísimas escuelas ya los usan para de distintas maneras y a distintos niveles. Pretendemos seguir haciéndolo. Para eso hay que trabajar muy de cerca, tanto con los ministerios de educación, que lo hacemos, como con las escuelas mismas, de dar charlas, de dar capacitaciones, de proveer materiales que sean relevantes para distintas franjas etarias en las escuelas. Y eso lo vamos a seguir haciendo. Creo que en este momento, bueno, es un paréntesis, pero definitivamente creo que les ayuda, y los chicos lo entienden muy bien, lo entienden perfecto, y les hace mucho sentido. Yo cuando voy a hablar a una escuela y lo explico y veo que, claro, y que me hacen preguntas que entiendo que lo entendieron perfectamente. Y sobre todo la parte medioambiental, que hay varios objetivos dedicados a ese aspecto, los chicos de esta generación están como muy enganchados con eso y la verdad es que lo adoptan como propio enseguida. Así que lo vamos a seguir haciendo y creemos realmente que es un instrumento muy, muy bueno y muy potente para las escuelas. Nosotros desde Vamos a Sumar todo el tiempo estamos pivotando alrededor de los 17 ODS y pensando también desde nuestra responsabilidad de comunicación cómo transmitirlos y cómo a través de los contenidos y los oradores y las charlas que vamos gestando, esto se puede multiplicar también, como siempre hablamos en el NEA argentino, que es un territorio al cual estamos dirigiéndonos especialmente con esto, así que, bueno, aquí estamos también para todo lo que se les ocurra y crean que se puede ejecutar a través de nuestro brazo, están totalmente invitados para eso. Tema agua, Tamar, ¿qué pasa con el agua en este momento? O sea, sabemos de la crisis del agua, de la complejidad de la falta de agua potable, y obviamente en este momento
potencia la desigualdad y el problema. ¿Qué están viendo al respecto? Estamos viendo que tenemos que tener muchísimas más intervenciones para generar algo tan básico como el acceso al agua, porque hablar de lavarnos las manos en regiones y situaciones de gente que no tiene acceso al agua es absolutamente absurdo, ¿no? Así que, como con todo el resto, nos está demostrando la urgencia enorme que tiene este tema. Así que definitivamente vamos a ver muchos proyectos que estén destinados a proveer de agua potable a un montón de regiones. Y en ese sentido, es una pregunta general y específica en relación al agua, pero la ONU tiene algún, ¿cómo son los brazos de financiamiento o de subsidios para este tipo de acciones desde la ONU? ¿Tienen fondos disponibles? ¿Cómo se manejan en ese sentido? A ver, primero está el fondo especial COVID, ¿no? Uh-huh. De recuperación que te mencionaba anteriormente, que ese es a nivel global. Se le está pidiendo a todos los países del mundo que puedan hacerlo, y que de hecho muchos lo están haciendo ya, que colaboren con ese fondo. Después, cada país, la ONU está en todos los países del mundo, entonces le toca a cada país presentar un proyecto sobre distintas temáticas, dependiendo de la urgencia que tenga y las necesidades que tenga en cada país, y ahí se les puede asignar o no, dependiendo si consideran ellos, unos fondos para ejecutar dicho proyecto. Hay que entender que estos fondos no son en este momento para todos los países. Como te decía antes, están empezando con los países más necesitados, aquellos países pueden aplicar. Después se va a abrir a otros países más que también pueden aplicar presentando un proyecto. Y de esa manera obtener fondos para ejecutarlo. ¿Argentina en qué categoría entra en este escalonamiento de países más necesitados, menos necesitados? Y Argentina es un país, es una situación interesante, porque en realidad es un país de renta media, media alta. ¿Sí? Ahora, es un país de renta media alta con una situación de inequidades brutal. ¿Sí? Entonces vos estás tomando un promedio, pero en realidad en ese promedio tenés una franja media alta que está acá y una enorme cantidad de gente que está muy por debajo de ser media alta. Con lo cual no va a ser el primer candidato para estos fondos. Y además a todo esto hay que sumarle la situación económica y social en la Argentina. Por eso es que estamos haciendo el análisis en este momento junto con gobierno, sociedad civil, etcétera, para presentar una radiografía de lo que es la situación de Argentina hoy. Porque si vos ves a todos los países del mundo, vas a encontrar muchos que a priori tienen muchas más necesidades que la Argentina. Y es real. Pero también hay que reflejar que la Argentina tampoco es un país que esté tan bien. No está en la media, ni mucho menos, y menos después del COVID-19, con todo lo que eso trae aparejado. Entonces, no va a ser un país que tenga ingreso inmediato o acceso inmediato a estos fondos, pero sí en algún momento esperamos tener acceso a los mismos, sin duda. Bien. Bueno, Tamar, nos vamos acercando a los últimos minutos de nuestra conversación. Si alguien tiene alguna pregunta aquí en la sala, bienvenida sea la pregunta. Más que pregunta es como una imagen. Si vos cerrás los ojos y te imaginás de acá a 2021, ¿cómo te imaginas la foto de 2021? De Argentina, del mundo. Sí. ¿Qué te imaginas? Juguemos. Esto ya sale de protocolo. No, sí, totalmente. No hice ese ejercicio porque la verdad es que supongo que nos está pasando a todos, ¿no? Tenemos poco tiempo porque estamos corriendo entre Zoom y tareas domésticas y chicos y compras, pero creo que quizás no lo he hecho también porque me da un poco de miedo, porque no sé si ser optimista, y como me pasa lo mismo con la cuarentena. Soy optimista y digo, bueno, esto termina en la fecha que indicaron y después nos tiran 2 semanas más, etc. Entonces,
siento que uno se vuelve un poco, no sé si es pesimista la palabra, pero por lo menos no generar expectativas. ¿Sí? Por otro lado, en un lugar más optimista, digo, van a encontrar un tratamiento porque realmente todas las grandes enfermedades, polio, sarampión, todas tuvieron una solución al final. El VIH-Sida no, no hay una vacuna, pero sí hay un tratamiento. Todo el resto tienen vacunas, con lo cual seguro que vamos a encontrar la solución. Y cuando empiezo a pensar en eso, que es más optimista, sí me imagino que vamos a volver a una normalidad. Pero como todo el día escucho nueva normalidad, ¿no? Este nuevo concepto, creo que van a haber ciertos elementos que van a permanecer, que quizás vamos a mantener, como el teletrabajo, lo que vos hablabas de la desurbanización de las ciudades, eso me lo imagino como algo de más larga data. Y sí me quiero imaginar que vamos o apuntamos a un país y a una región y a un mundo donde nos tomemos el tema de las desigualdades un poco más en serio. Porque lo que le pasa al de al lado nos afecta a todos. Y quizás desde ese lugar tengamos como un incentivo nuevo para que todos tengan un piso, para que todos tengan acceso al agua, para que todos tengan acceso a la comida, porque al final esa también es parte de la solución. Así que si me proyecto en un lugar más optimista sería ese. Bueno, me dejaste con una foto más linda que la del principio. Sí. Qué bueno. Bueno, Tamar, sumamente agradecido aquí en nombre del equipo de Vamos a Sumar, en nombre del territorio oficial de la Fundación Más Voces, de la organización Techo y de Familia del Comat por haber participado de este espacio. Para nosotros es sumamente enriquecedor tener estas conversaciones, y la de hoy tenía un condimento especial, que es una visión muy amplia como la que vos tenés y en la organización a la que pertenecés. Así que, en ese sentido, mucho agradecimiento, mantengamos el contacto, y te comprometo a que si este ciclo lo continuamos, poder dentro de unos meses, cuando ustedes tengan todos estos estudios y análisis más formados, que vos me decías que estaban como en un proceso de primero relevar para entender mejor qué hacer, me encantaría que en ese momento volvamos a tener una conversación donde podamos entender mejor la radiografía de nuestro país y de la región, ¿no? Que me parece que va a ser muy importante. Probablemente eso sea en unas 2-3 semanas, espero, y ahí con muchísimo gusto volvemos a conversar. Pero bueno, yo quería agradecerte a vos y a todos los que están del otro lado, también por la labor que hacen a nivel local, que es tan importante, y por la labor que van a seguir haciendo seguramente, y todas las complejidades que seguramente están viviendo, sobre todo el sector de la sociedad civil, que está muy, muy golpeado por esta crisis, y lo sabemos, y para nosotros es sumamente importante que el sector continúe, que sea fuerte. Queremos ayudar, escuchar y hacerlos partícipes. Así que muchísimas gracias a vos, y muchísimas gracias a todos los que te acompañan y a todos los que nos escucharon. Buenísimo. Bueno, Tamar, aquí cerramos nuestra transmisión.